Así es, muchachas, aquí estamos, seguimos, Juan Manuel, Cao, yo, me dicen que casi hemos repartido ya unas 800 mochilas o quizás un poco más, y las muchachas de la oficina de Gallardo Law Office. Lacey Jiménez, la abogada de familia. Así es. Liz Benavide, la manager, la general manager. Ajá, y a Cao le estoy diciendo que agarre una mochila y que reparta, que en este auto hay 4 niños que están felices de regresar a la escuela y el niño que no grite, que quiere ir a la escuela, no tiene mochila. Bueno, a eso se lo vamos a dejar pasar. Vamos a dejar pasar y también vamos a dejar pasar este auto. ¿Qué tiene la mochila? Bueno, sé que tiene ticket para los Marlins y tiene además también algo de llamadas a Cuba. Tiene llamadas de para llamar a Cuba de Mega Conecta y también tiene 4 tickets para los Marlins dentro de las mochilas, además de otros utensilios escolares. El niño que se esconde no tiene mochila. Se esconde. Lo que está pasando, a ver. Lo que está pasando este año, que es un fenómeno curioso, es que no solo somos nosotros las cámaras, ellos nos están filmando a nosotros. Así que si quiere ver después el resultado de esto, ¿dónde lo vas a colgar? ¿En Instagram, en YouTube, en Facebook? ¿Dónde vas a poner ese video? En Facebook y YouTube. Oh, vamos a estar en Facebook y en Twitter. Por sabes. Si fuera poco. Luis Ayala. Bien. Luis. Sí, estoy contento que ella vaya a la escuela, va para 4º grado y ha cogido muy buenos honores el año pasado. Bien, pues felicidades, nada. Muy bien, muy bien. Felicidades. Ay, discúlpame aquí. ¿Qué te parece estos niños que, fíjate, que, mira, que se gradúan buena, con honores? Que se gradúan con honores. Felicidades, sigue así, que ese es el futuro aquí de Miami-Dade County. ¿Cómo no? A lo mejor la próxima presidenta, nadie sabe, ¿no? Sí, ¿qué tal? Así y te lo, decían y lo, de niña. Y lo pudimos ayudar. ¿No? Me decían que eras tremenda estudiante, ¿no? Sí, es verdad. ¿Cómo estudiaste leyes? Estudié aquí en Nova, en Southeastern University, en Fort Lauderdale, una escuela muy buena y nos preparó muy bien, la verdad. Qué bien, igual que Yossi. A ver, Yossi, adelante. Sí, sí, yo, porque yo recogía muchas mochilas cuando chiquita. Bueno, pues ya va a tomar sus mochilas esta próxima niña que viene en este auto. Seguimos aquí nosotros desde el estacionamiento de nuestros estudios. Acérquese hasta aquí donde estamos repartiendo unas 1000 mochilas que además de utensilios escolares tiene dentro tickets para los Marlins y también llamadas, tarjetas de llamadas a Cuba de Mega Conecta. Seguimos con más allá en los estudios.